El caso de la familia Chaupe es un caso inmoral. ¿Por qué? Porque lo que hace esta empresa es corromper la estructura política y jurídica del país. Repito, lo que hace esta empresa es corromper las estructuras jurídicas y políticas del país. ¿Y cómo los corrompe? Cuando uno lee las decisiones del Ministerio Público en Selendín, cuando uno lee las sentencias de primera instancia en Selendín, había una manipulación de las estructuras judiciales a favor de esa empresa transnacional. La autonomía del Poder Judicial, la autonomía del Ministerio Público, la autonomía de las pericias. Es como si estuviéramos viviendo en un país donde el propietario son ellos y nosotros somos los alquileres de sus propiedades. Y jurídicamente, esta empresa se porta como si el país no tuviera compromisos internacionales que avalen y protejan el territorio de las comunidades indígenas o el territorio de los grupos rurales. Y por eso, cuando en primera instancia el juez, los fiscales en Selendín le hacen caso a esta empresa y afirman que la familia Chaupe ha cometido usurpación y ordenan el desalojo, hay una abierta manipulación de pruebas y opiniones y olvidos. Voy a explicar de qué. Ustedes saben que desde hace 20 años, tal vez más, el Perú es miembro de convenciones internacionales, el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Culturales, que para nosotros son obligatorios, y lo dice esta Constitución en la cuarta disposición final. Dice, el Perú es parte de los convenios internacionales y cuando hay discusión sobre derechos humanos, esos convenios son obligatorios. ¿Cómo se les llama eso? Los abogados le llamamos principio de convencionalidad. Y hay un convenio específico que Mirta hace recordar, el 169, el convenio de protección de los pueblos indígenas, donde específicamente se habla del concepto de territorio, que no es el concepto de propiedad. Los jueces lo saben. Los fiscales lo saben. Pregúntense, ¿por qué no lo aplican? ¿Es que son inhumanos? ¿Es que no saben leer? No, hay una abierta manipulación, intervención, presión, chantaje de esta empresa transnacional. Por eso, reitero que su presencia es inmoral en Cajamarca. Porque en el caso de Chaupe, se han aplicado los criterios jurídicos como si fuera una usurpación, una invasión, una propiedad urbana. No, estamos frente a un territorio que le pertenece a una comunidad indígena, que se regula por el Código Civil, la Constitución y una convención internacional. No se puede aplicar las reglas y principios de la propiedad urbana a territorios que han sido y son de comunidades indígenas y que han sido posesionados a través de acuerdos, a través de documentos, a una familia específica, la familia Chaupe. Si eso es así,
El juez, la fiscalía, están obligados a aplicar el derecho de los pueblos indígenas en defensa de su territorio en virtud al Convenio Internacional 169 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de los Derechos Políticos y Civiles y Culturales, en donde el Perú ha firmado libremente. Y dos, es inmoral, porque el Perú se ha movilizado, amigos, ¿en defensa de quién? De las mujeres agredidas. Todo el mundo ha salido a las calles, ni una mujer menos. En eso que en contexto se agrede a quién. A una mujer. En ese contexto se jalonean, se empujan, se menosprecia una y otra vez a una mujer. Y por eso, reitero, ese comportamiento es inmoral. Entonces, cuando uno lee el libro de Mirta, uno le da pánico, vergüenza, miedo de lo que puede hacer una transnacional. Porque ahora son ellos. Esperen cuando la concesión avance a Cajamarca. Si es que nosotros no le ponemos cuidado, como lo está haciendo Mirta, desde el punto de vista procesal, judicial, que es en donde los abogados nos planteamos la lucha, el trabajo, en defensa de los derechos fundamentales. Entonces, fíjense, el tercer aspecto, el caso Chaupe. Nosotros le escribimos desde Holanda a su comité de ética de la NIUM, que es socia dueña casi de Yanacocha. Porque el caso Chaupe, la familia Chaupe, para ellos mundialmente es una seña de su comportamiento no ético, no moral. Y tuvimos una respuesta diciendo de que en el caso Chaupe había un exceso de legalidad y de defensa de su patrimonio por parte de sus abogados. Pero amigos, no solamente es un exceso de los jueces, de los abogados. El caso Chaupe involucra a periodistas, a profesores, a jueces, a fiscales, a medios televisivos, a medios radiales y medios de comunicación internacional, porque la presión contra el país ha sido tan fuerte, el país, el diario de Madrid, que inclusive le han hecho retroceder en alguna información. Entonces, en ese aspecto, el caso Chaupe es emblemático, porque no solamente es un caso de una familia que lucha por su territorio aplicando las convenciones de protección de los derechos indígenas versus una poderosa transnacional. Es un caso emblemático porque involucra la manipulación mediática, la presión mediática, la compra de periodistas, la compra de jueces, la compra de información internacional. De lo contrario, y una campaña contra Mirta. Y hay que decirlo. Entonces, cuando uno lee lo que ha escrito Mirta, por eso les digo, da miedo. Y uno dice, si así se importan una familia, en cualquier momento lo harán con uno mismo.